Ejecutivo Premio es la unidad latinoamericana, el carácter fraternal de este encuentro, la preocupación de todos los cineastas de nuestra América por elevar con su obra y con sus vidas, actuando como protagonistas, la conciencia de sí de nuestros pueblos, multiplicando así su fuerza y potencial de afirmación, despegue y creatividad. Cine latinoamericano, una nueva explosión de creatividad, es el hundirse en la tierra y en los elementos naturales y en nuestro hombre para reencontrar nuestra verdadera esencia como cultura y como pueblo. Nuestra cultura es como un gran espejo roto, un gran espejo que se hubiese triturado en mil pedazos, y nosotros los cineastas buscamos juntar trozo a trozo para reconstituir de nuevo nuestra imagen perdida, nuestra memoria triturada. Se trata de, con estas mismas cámaras, con estos mismos micrófonos que construye el desarrollo, que construye a veces el imperialismo para dominarnos, liberarnos. Se trata de dar vuelta las armas en contra de ellos y encontrar este discurso lleno de belleza, lleno de fuerza poética, lleno de lo que nuestros grandes escritores han acumulado en sabiduría. Y por sobre todo de lo que Martí englobó en ese concepto magistral que es nuestra América. Lo que con una mirada retrospectiva, mirando para atrás realmente, parecía imposible hace casi 20 años, hoy es una realidad concreta, una realidad que se puede ver con los ojos, escuchar con las orejas y tocar con las manos. Yo me acuerdo cuando llegué solo en el 1956 de Italia, venía del Centro Experimental de Roma, y llegué a Santa Fe, a mi ciudad natal, y allí, con un pequeño manojito de gente que todavía no había hecho nunca cine en su vida, fundamos nuestra Escuela Documental de Santa Fe. Era un pequeñito manojo, un puñado de gente que quería hacer cine, pero tenía ya en sí todos los elementos de un grupo resistencial. Y estos compañeros que estaban haciendo sus primeras armas en el cine se transformaron de pronto en 120 nuevos cineastas que salieron a la calle a documentar la realidad de una Argentina invisible. No invisible porque no se viera, sino porque no se la quería ver. Y desde aquellos lejanos años 56, en las vastas soledades de nuestra América descubrimos que no estamos solos. En ese momento están haciendo también un cine resistencial en Cuba, con El Mégano, de Julio García Espinosa, de Tomás Gutiérrez Alea, de Alfredo Guevara. En Brasil hay nuevos fermentos de cinematografías. Los hay en México. Y son cinematografías hechas al margen de la industria generalmente, con medios pobres, como diríamos en Argentina, hechas a ponchazos. Una cinematografía y películas
que están hechas a fuerzas de puro corazón cinematográfico y político. Lo que hasta ese momento había sido un proyecto se transforma en un destino, porque lo que era utopía en el 56 es realidad en el 79. Entonces, a partir de hoy, tenemos, y este primer Festival de Cine Latinoamericano es la demostración de que es posible hacerlo, que construir las nuevas utopías, las utopías futuras. Nós não temos o apoio do governo, portanto não temos o dinheiro dos americanos. Mas existe uma outra força. Se a gente conseguir juntar aqui, ao lado de Paulo Afonso, 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, essas pessoas podem construir uma usina elétrica e fazer funcionar uma fábrica. Coisa pequena, nada mais. Esquece Recife, esquece tudo. Pensa só no homem, pensa só na força do trabalho. Nesse povão que está aí sem proveito, é uma força igual. Igual maior do que o governador general, do que os dólares de Mr. Moore. Eu creio que as preocupações que o cine brasileiro refleja, que o novo cine brasileiro refleja, son las mismas de todo el cine que se hace por América Latina, en toda la América Latina. Yo creo incluso en el plan de la forma, del lenguaje, ¿no? Las identidades de nosotros es muy grande. Yo creo que en eso nos podemos decir que nosotros nos sentimos profundamente unidos, ligados a todo un movimiento de cine latinoamericano. Y pensamos mismo hoy día que no hay más una solución nacional, ni de mercado, ni de afirmación aislada, de un país aislado, ¿no? Pensamos que hay que pensar el cine hoy en toda su complejidad de industria y de arte como una actividad a nivel latinoamericano. ¿Quién soy, Sebastián? Reconóceme. Anda, te lo pido en el nombre de Cristo. ¿Quién soy? ¿Prueba de amor? Sí, Cristina. Qué hermoso es comprobar que a pesar de los años, a pesar de lo que te hice sufrir, sigues queriéndome en mi hijo. Ese hijo que debió ser tuyo, que debió ser nuestro. De este cine mexicano de exportación de tantos años, de melodramas familiares, de indígenas que dormían siestas eternas, y todo esto. Hay ahora evidentemente una posición de contestación, porque ese cine no fue casual, ese cine se dio para, primero para emular a Hollywood y segundo para distanciar al mexicano de su rostro verdadero. ¡Párale, bonito! ¡Ya nos largaron! Somos 10 a 12 millones de chicanos en los Estados Unidos. Esta población es una población que vive dentro de los Estados Unidos, que tiene una cultura latinoamericana, a pesar de muchos años donde han tratado de aplastar esa cultura, pero es una comunidad, una gente, una población sin tierra y sin poder político, hasta que surge el movimiento chicano. El Comité de Cineastas Latinoamericanos ha dado un premio especial que se llama Saúl Yelín.
el noticiero nicaragüense, que dicho sea de paso, está realizado con una meticulosidad, con un rigor y además con el carácter informativo que un noticiero debe tener y además revolucionario, se merece de verdad el premio este del comité. Recuerdo que en el año 1972 nosotros no teníamos ningún antecedente de cinematografía. Y por allá llegaron los compañeros cubanos con una muestra. Tú estabas muy joven en esa época, creo que ni siquiera pertenecías al ICAIC. Y nosotros acudimos como espectadores comunes y corrientes y nos enfrentamos ahí a una nueva cinematografía. Eso produjo en nosotros un impacto que se tradujo luego en la fundación de nuestro grupo. Lo cierto es que nosotros conversábamos con los compañeros y ellos nos plantearon que hacer cine era una cosa muy fácil. Y nosotros se lo creímos. Y entonces nos lanzamos con la idea esta, ¿no? Lo que resultó que no era tan fácil como se decía y sobre todo que era costoso y además riesgoso. Pero la experiencia ha sido muy buena. Hemos hecho a lo largo de 7 años, unos 30 documentales que le han servido a nuestro pueblo para fortalecer su lucha. Siempre va adelante, siempre va adelante, siempre de pie, siempre de pie. ¡Nunca de rodillas! ¡Nunca de rodillas! ¡Nunca de rodillas! ¡Nunca de rodillas! ¡Panameño! ¡Panameño! ¡Soberano! ¡Soberano! ¡Libre! ¡Libre! ¡Soberano! ¡Soberano! Nosotros tenemos que utilizar el cine como un medio de comunicación para comunicarnos uno a otro. Somos ahora una minoría, pero un día en el pronto futuro vamos a ser una mayoría que juntamente a toda América Latina vamos a ser un Puerto Rico independiente y latinoamericano y vamos a derrotar esa águila como la derrotaron aquí, porque eso es nuestra tarea. Y nuestra obligación como puertorriqueños, como internacionalistas, como socialistas, desarrollar eso mismo en nuestra patria. Y como trabajadores de la cultura, es la única manera que nosotros tenemos bregar. Es la única arma que tenemos para bregar. Y en eso estamos. Bueno, no es exclusiva la única arma que tenemos, eso es una de las armas importantes que tenemos. Bueno, para el momento es una de las armas que tenemos que utilizar. No, pues yo tengo aquí otra vez. Yo le garantizo, general Resople, que no debe estar lejos. Atención y abrid bien los ojos. ¡Abrid bien los ojos! 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 ¡Que abran bien los ojos! ¡Abran los ojos! ¡Abrid bien los ojos! ¡Abra los ojos! ¡Pum, compay! Suelta eso y anda para casa. No voy a soltar nada. Tú haces lo que yo quiero, chica. No, yo voy a ir, Nacho, no me da la cara. Tú haces lo que yo quiero. Ya está cumpliendo con tu deber. Eso, mira, falta el respeto. Tú no eres nada. Voy para casa conmigo. Esa, mira, no eres nada. Esa, mira, esa, la boca. Ya me voy, esto me tiene muy cansado. ¡Machito!
compañeros cineastas latinoamericanos. Lamento no poder asistir primer festival del nuevo cine latinoamericano. Punto. Situación del país me obliga a permanecer. Punto. Considérenme junto a ustedes. Y firma Jorge Sanginés. Yo creo que hoy día no hay tiempo para un cine de realización personal. Que este cine latinoamericano debe cada vez radicalizarse más en su lucha contra el imperialismo, que es una lucha común frente a un enemigo común, y que debe abarcar la actividad de todos los intelectuales que hoy día son conscientes y que han adquirido o dicen tener un compromiso con el pueblo. Entonces, en ese sentido, nosotros, después de especialmente de Yaguarmalco, nos dimos cuenta que realmente una sola película puede en esta lucha conseguir mucho. Asestarle un pequeño gran golpe al enemigo en el propio país. Y si una película puede hacer esto, creo que 10 y 20 películas pueden hacer mucho. Muchos compañeros en Uruguay, en Chile, en Argentina, pues han sufrido la represión, no como un hecho aislado, como cineastas, como intelectuales, sino como parte de esa lucha popular. Tarde de fines de primavera en Roma, Raimundo, con estos grandes ojos translúcidos que tenía, transparentes que tiene, hablando de sus proyectos, hablando de lo que se había hecho, pero hablando también de lo que todavía había que hacer, que era mucho más que lo que se había hecho naturalmente. Y recuerdo Raimundo debajo de un cielo de golondrinas enloquecidas realmente, hablando de la Argentina como si estuviera allí, a 20 centímetros de distancia. La intuición de Raimundo era la de pensar antes que en la obra, en el destinatario de su obra, es decir, pensar en un espectador para esa obra. Esa era la base del cine. Esa era la base del cine de base. Pocos días antes de que lo secuestraran, hablamos mucho. Yo le digo, Raimundo, no podemos arriesgar a perderte, a que pase lo mismo que me pasó a mí. La solidaridad internacional me sacó. Yo tuve la suerte de estar muy poco preso, pero ya las condiciones son otras. Vos arriesgás mucho más que lo que yo estaba arriesgando. Intenté convencerlo y no. Él quería entrar, ir, y ahí va, hacia Jorge. Llegó a Buenos Aires, tal vez para el 15 de mayo, y estuvo una semana dando vueltas a Buenos Aires. Nosotros le decíamos que había sido una locura que haya vuelto, ¿no? Pero él necesitaba de Buenos Aires, y necesitaba de su hijo, necesitaba de sus compañeros, necesitaba de esa atmósfera. Él decía que tal vez iba a ir, pero no tenía nada decidido, nada. Lo veo, es el 27 de mayo, que desayunamos juntos. Y entonces, con esos mismos ojos que decía Fernando, con esa cristalidad en esos ojos que eran la luz de la pampa, me dijo que algo grande le estaba sucediendo, algo muy grande le estaba sucediendo. Él estaba como un poeta en su ciudad.
decirlo con las palabras de Alfredo al inaugurar este Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano. Raimundo Gleizer es el ejemplo de este nuevo cine latinoamericano. Y por eso nosotros seguiremos, porque las campañas de solidaridad internacional no hay que detenerlas, porque es mentira que los telegramas y que las firmas no sirvan, que las denuncias, porque como dije antes, a mí me sacaron de la cárcel, sacamos a Higuino de la cárcel y los otros compañeros desaparecidos, hasta que los milicos argentinos no rindan cuentas y no presenten pruebas, para nosotros Raimundo no está muerto. Porque Raimundo como bandera, Raimundo como presencia, Raimundo como combatiente, siempre, porque si está vivo dentro, seguirá siendo el Raimundo que nosotros conocimos, eso lo sabemos. Y es hoy muy importante acá, cuando hay toda una generación de cineastas que no conoció a Raimundo, que esto quede reflejado ahí, en la cámara, en imagen.